Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento,
debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, que diría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, desaparezca. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara sa shadara samarayape tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, shimtin kuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Om Sashi Bhunki Jushimedu Tra. Sangye Shin.
Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratad de escucharlas con la intención de ir creando con ello las causas que nos lleven al estado de un Buda, el estado que es perfecto, completo, libre de toda falta, con todas las cualidades desarrolladas al máximo. Porque en ese estado podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Bueno, el día de hoy las personas que nos acompañan ya tenemos un contacto previo. Hay dos temas que voy a ir desarrollando el día de hoy. Por un lado, lo que necesitamos saber y conocer bien. Y el segundo tema es aplicar aquello. El cómo aplicarlo o practicarlo. Porque hay aspectos que necesitamos saber. Y una vez que ya los conocemos, aplicarlos, practicarlos. Entonces, pero para que esto se dé lugar, para aquello que conocemos y que sabemos, podamos aplicarlo,
en nuestra vida, hace falta hacer prácticas como las que hemos hecho ahora, hacer postraciones, recitar el Sutra del Corazón, dedicar un momentito para generar la mente de refugio, la mente de la bodhicitta, todas estas prácticas previas que hemos hecho. Su finalidad es para que precisamente aquel conocimiento que hemos adquirido podamos practicarlo. Entonces nos ayuda para que realmente seamos capaces de aplicarlo. Entonces Geshe la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos saber o conocer? Ya, José. Si no te cambias el cuidar, es que el cuidar es que yo me vas a enjebecir. Alguno va a pensar, pues hay tantas cosas que uno necesita saber, pero no estoy hablando tanto en el aspecto material o científico, estoy más bien hablando desde un punto de vista más espiritual y más desde un punto de vista budista, que es lo que el Buda nos muestra como algo que necesitamos saber. Resumido, ¿no? Robslana. La naturaleza de los fenómenos, cómo existen. Che, candedu. Netsu candedus. Netsu go tragando pichas. Pues la realidad es que se nos va cayendo el pelo. Es la realidad de los fenómenos. Sí, con la tempañiz. Ante. Tandam yu. Vas por ahí, la verdad es que José no va perdido, no va perdido. Lo que necesitamos saber es lo que llamamos las dos verdades. Por eso lo que decía José no estaba fuera de lugar, va por ahí. Sí, sí. Por eso lo que decía José va por ahí la respuesta, porque necesitamos conocer la naturaleza de las cosas, el modo en que realmente existen. ¿Para qué? Pues para que podamos, por un lado, salir del samsara, alcanzar, o si quieren llamarla, alcanzar la liberación. Por supuesto que nosotros dentro del samsara estamos una y otra vez tomando renacimientos. Esto está fuera de nuestro control de alguna manera. Pero cuando uno está desarrollando estas dos verdades, es con la finalidad de ir desarrollando ese conocimiento que nos lleve a alcanzar la liberación o incluso la budeidad. Y es necesaria las dos verdades, porque la analogía que se utiliza es la del pájaro. Necesita dos alas para poder volar, nosotros también, para volar a la liberación, a la budeidad, nos hace falta las dos verdades. Y una vez que las tenemos, es como si ya tuviéramos alas, vamos volando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, más vamos cada vez mejorando y desarrollándonos. Y sí, es por ahí va la cosa, es conocer la realidad tal cual es. Y conocer la realidad de lo que estamos percibiendo del samsara. Por eso, si por lo menos después de escuchar todas estas enseñanzas de Geshe La, si por lo menos al final de todo nos queda muy clarito
esto pertenece a la verdad convencional. Esto pertenece a la verdad última. Ya con que tengamos un concepto de qué es uno, a qué se refiere la verdad convencional, a qué se refiere la verdad última, ya estamos por un excelente conocimiento, ya estamos bien encaminados. La razón es que cada vez que nosotros nos juntamos, comenzamos la clase recitando el Sutra del Corazón. Y en el Sutra del Corazón estamos repitiendo, está vacío, no hay. Y en particular, forma, decimos estas dos líneas, forma es vacuidad. Vacuidad no es más que forma, como forma no es más que vacuidad. Entonces, ahí, justo en estas líneas, nos está representando la verdad convencional y la verdad última. Ahí nos está hablando de las dos verdades. Por eso decía, si es algo que de todas maneras estamos recitando cada vez que nos juntamos, pues por lo menos saber por dónde va, qué quiere decir a grandes rasgos, por dónde van esas líneas. La idea que nos están diciendo forma es vacuidad, es para recordarnos que forma física, es verdad convencional. Y esa forma física está vacía de existir por su propia naturaleza. Y el hecho de que esté vacío por su propia naturaleza, esté vacío de existir por su propia naturaleza, esa parte nos está hablando de la verdad última. Cuando dice vacuidad, forma es vacuidad. Vacuidad no es más que forma. También ahí está haciendo relación a esa verdad convencional y verdad última. Porque la vacuidad de forma únicamente la encontramos en forma. Por lo tanto, el hecho de decir la vacuidad de la forma es parte de lo que es la naturaleza o la entidad de forma, que estaba vacía de existencia inherente. Y ahí de nuevo nos vuelven a unir verdad convencional con la verdad última. Y es muy importante estos dos temas, por lo menos, como decía hace un momento, el tener claro a qué se refiere con verdad convencional, a qué se refiere con verdad última. Es muy importante tener ese conocimiento porque el beneficio que adquirimos es enorme. Es algo que nos va a ayudar a realmente crecer y desarrollarnos, ir mejorando a grandes pasos como seres humanos. De nuevo insiste, porque es una oración que siempre la estamos recitando. Entonces, es bueno que cuando la recitemos,
sintamos lo que estamos recitando, porque ya no va a ser, no es lo mismo recitarlo por recitar que ser conscientes de alguna manera de lo que estamos recitando, por lo menos sentir qué es lo que estamos recitando. Por supuesto, es obvio que vamos a adquirir mucho más beneficio, es mucho más poderoso cuando lo recitamos con conciencia, sintiendo lo que estamos recitando, que es solo meras palabras. Y ahí la estrofa que nos mencionó, decimos forma, es vacuidad, habla de forma, pero no se limita solo a forma, porque también más adelante en las líneas nos dice lo mismo que hemos hecho ahora con forma, hablando de forma, es vacuidad no es más que forma, lo mismo utilízalo con el resto de los agregados que conforman a una persona. Y por eso luego pasas a sensaciones y haces el mismo juego de análisis. Y ahí ese juego de sensación es vacuidad, de nuevo estamos haciendo esa conexión entre verdad convencional, que sería la sensación, y vacuidad, que sería la verdad última. Y sensación es vacuidad, vacuidad es sensación, sensación no es más que vacuidad, vacuidad no es más que sensación. Así como lo analizamos con forma, lo aplicamos en sensaciones y luego lo pasamos al siguiente factor, al siguiente agregado, que es la discriminación o discernimiento, si suena mejor, discernimiento. Y luego, pues, con los factores composicionales y por último, con conciencia. Así utilizamos los 5 agregados en esa comparación de cómo son vacuidad. Y ahí estamos de nuevo haciendo esa conexión entre verdad convencional y verdad última. ¿Por qué es tan importante? Porque entre más claro tengamos esa distinción entre verdad convencional, verdad última, más claridad tenemos de todo lo que nos rodea, más conocimiento adquirimos. Si no tenemos muy claro estas dos verdades, cuál es convencional, cuál es última, y estamos muy revueltos, es como si tuviéramos una confusión, es algo que a su vez nos lleva a una confusión con respecto a la realidad. Y eso no es conocimiento. Por eso, de hecho, el propio Buda lo dice, cuando no se conocen las dos verdades, uno va en confusión. Así que lo que hay que saber son las dos verdades y lo que hay que practicar. Y si lo ponemos, ¿qué es lo que hay que practicar? ¿Cómo aplicarlo eso? Poniéndolo con palabras más coloquiales, significa que hay acciones que son virtuosas, hay otro tipo de acciones que son negativas. Por lo tanto, hay un tipo de acciones a cultivar y otro tipo de acciones a eliminar. Así que
hay un juego de dos cosas, algo a cultivar y algo a eliminar. Y claro, cuando nosotros los ponemos en esas palabras, eliminar acciones negativas, cultivar acciones virtuosas, es muy fácil llegar a pensar, pero eso es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que eso está muy lejos de mis manos. Todavía no soy capaz. Pero no hay que plantearnos las cosas. Sí es difícil. Sí, el que evitemos por completo cometer acciones negativas, pues sí, todavía no lo podemos controlar. Pero no porque sea difícil o porque todavía abandonar por completo esas acciones negativas, cultivar solo acciones virtuosas, esté todavía lejano, no por ello no empezar a hacerlo. Hay que, en la medida en la que podamos, según nuestras capacidades, hay que intentarlo. Hay que intentar poner en práctica precisamente el evitar crear más negatividad y cultivar más acciones virtuosas. De hecho, los grandes yogis tienen muy claro lo que hay que evitar y lo que hay que cultivar. ¿Por qué? Porque también tienen muy claro el resultado que trae consigo cada acción. Si uno experimenta sufrimiento o malestar, es resultado exclusivamente de acciones negativas. Y cuando uno experimenta un placer, un bienestar, es resultado solo de acciones virtuosas. Teniendo eso claro, teniendo muy claro cuál es el origen que provoca los resultados o las experiencias que estamos viviendo, y en especial cuál es el origen que nos llevan a cometer acciones contaminadas, pues entonces se nos lleva el origen, que ya estaríamos hablando de la, como si fuera la verdad del origen, ya conociéndolo, entonces uno se determina a buscar eliminarlo, acabar con ese origen. Y es cuando entramos en la cesación, el conseguir ese cesar, eso que origina el que estemos a expensas de los resultados de las acciones. Y es, esto está haciendo referencia a las cuatro nobles verdades que de hecho también están mencionadas en el Sutra del Corazón. Y de nuevo, a veces decimos, está muy claro, ya sabemos que hay que evitar cometer negatividades. Sabemos que tenemos que cultivar acciones virtuosas. Pero es muy difícil. Y ahí está el problema. Si nos dejamos... Eso lo tenemos muy claro, pero nosotros mismos nos podemos desanimar. Eso está muy difícil.
tengo una familia, tengo un trabajo, tengo muchas responsabilidades, y así que yo todavía veo que eso está de evitar negatividades, cultivar acciones virtuosas, todavía lo veo muy lejano para mí. Yo ya tengo mis hábitos, yo ya tengo mis costumbres, yo no sé mucho al respecto y no me quiero mover más. Entonces, claro, nosotros mismos, dice, es como si fuéramos nuestro propio enemigo, porque nosotros mismos nos estamos creando esa incapacidad. Cuando en realidad es verdad que está muy claro que queremos ser buenas personas, hacer las cosas bien, actuar de manera correcta. Está muy claro que no queremos ser malos, no queremos hacer daño, no queremos cometer negatividad. Pero no podemos pretender que de un día para otro nos convirtamos en un santito que todas las cosas las hace bien. No, no podemos, y menos nosotros como principiantes, no. Vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir cometiendo negatividades. ¿Por qué? Porque todavía estamos bien metidos en el samsara. Y principalmente porque nuestra mente, nosotros no tenemos el dominio de nuestra mente. Todo el control se lo hemos dejado a las emociones negativas. Ellas son las que dominan y controlan nuestra mente. Y no son fáciles de vencer, no lo son, porque desde tiempo atrás ya le hemos dejado todo el control a estas emociones negativas, ellas mandan, y ahora volver a tomar el control de mi propia mente, de mis propios actos, de mis propios pensamientos, es difícil. Pero es intentarlo cada vez que podamos, en la medida de nuestras capacidades, en la medida que me vaya acordando. Ir poco a poco a empezar a tomar ese control. El control en el sentido de generar pensamientos positivos, virtuosos y hacer acciones virtuosas. Y si cometemos errores, porque de antemano hay que ser conscientes que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer negatividad, sí. Pero ya es diferente cuando te arrepientes de ello, cuando lo reconoces como un acto incorrecto, cuando dices, no debía haberlo hecho. La próxima vez trataré de no hacerlo. O ya hay una conciencia ahí que te lleva a arrepentirte de ese acto. Eso es maravilloso. Ya con que, sí, vamos a seguir cometiendo errores, pero ya con que nos vayamos arrepintiendo, me caí, me vuelvo a levantar, me vuelvo a arrepentir. Ya poco a poco le estamos quitando fuerza a esas acciones negativas. Y más aún, estamos dando más fuerza a las buenas, a las acciones virtuosas. Y a lo mejor ahora son pequeñitas, muy básicas, pero poco a poco van a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Por eso no hay que dejarnos derrotar de antemano. Que sí, que vamos a cometer errores, sí. Pero voy a reconocerlos como errores y me voy a arrepentir de corazón de haberlos hecho y voy a tratar en la medida en que pueda de volverlos a cometer. Entonces ya ahí, de alguna manera, ya empezamos a tomar el control nosotros, poco a poco, en nuestra mente. Porque no es como, decía Gisela, no es como en una mesa pones algo así, ¡pum!, como algo que firmas, y dices, ya jamás se va a volver a hacer esto. ¡Pum! Pues ya quisiéramos que jamás cometiéramos negatividades, pero no es así. Seguiremos, pero trataremos de ser más cuidadosos, más atentos, y si otra vez nos caemos y metemos la pata y otra vez hacemos negatividad, bueno, arrepentirse de ello. Tani
Hablamos de acciones correctas, virtuosas, y acciones incorrectas o negativas. Lo que determina que una acción, es decir, una persona realice una acción, ya sea buena o negativa, a través de su, con su cuerpo físico, con acciones físicas, o a través de la palabra, puede crear virtud o negatividad, o con los pensamientos. Por eso se habla, tenemos estas tres posibilidades de acción, con el cuerpo físico, con la palabra, con nuestros pensamientos. Y cuando una persona actúa físicamente de manera correcta, virtuosa, habla de manera correcta también, genera pensamientos correctos, pues claro, eso es lo que llamamos buena persona. La que tiene un comportamiento de cuerpo, palabra y mente equivocados, erróneos, dañinos, pues es una persona confundida, es una persona que va encaminada a crear negatividad. Entonces, distinguimos una de otra dependiendo del tipo de acción que realiza. Y también es cierto que, no, así como hemos dicho, no podemos pretender que de un día para otro ya jamás cometamos negatividad y solo hagamos las cosas bien y virtuosas, pues también no podemos tampoco pretender que solo por escucharlo en una ocasión ya todo nos queda clarísimo, ya lo sabemos todo con profundidad, con detalle y bien asimilado. No lo podemos, pero si hay algunas cositas que sí se nos quedan muy claras, si hay algunas cositas que sí nos acordamos de ella, pues aquellas cosas que nos han quedado muy claras, que nos dicen, oh, esto no está bien que lo haga, esto es incorrecto, ya lo tienes muy claro, pues ya aunque sea eso, si uno empieza a aplicarlo en la vida, de evitar, esto es malo, ya entendí por qué es malo para mí, entiendo por qué hace daño, etc. Una vez que algo te ha quedado muy claro, entonces ya te enfocas tu vida a tratar de evitarlo. Y cuando, porque pasa, volvemos a cometerlo, sabía yo que no tenía que hacerlo, pero lo volví a hacer, pues como dice, arrepentirse, irse arrepintiendo, porque vamos a cometer, aunque nos queda muy claro que eso no está bien, lo volvemos a hacer. Pero como dijo, generamos arrepentimiento de corazón y procuraré no volverlo a cometer o trataré de no hacerlo tan fuerte o en la medida de mis posibilidades. Ya con eso, es que tampoco es la gran cosa, es algo que ya está en nuestras manos, lo que entendamos, aplicarlo. Cuando nos equivoquemos, arrepentirnos, tratar de no volverlo a hacer, ya con eso nos estamos encaminando a realizar buenas acciones. Ya con solo eso ya vamos bien encaminados. La razón, si queremos buscar una razón de por qué tengo que crear virtud, por qué tengo que evitar acciones negativas, la razón es muy fácil. Tú no quieres sufrir. Entonces, no crees negatividad, porque si llevas a cabo acciones negativas, el resultado de eso va a ser lo que no quieres, que es sufrir. En cambio, sí que quiero ser feliz. Pues si quieres ser feliz, la felicidad es el producto de acciones buenas, de acciones correctas. Y dice Gesla, si quieren, háblense a sí mismos, diga, acuérdate, fulanita, acuérdate que tienes que hacer, si quieres ser feliz, quieres que las cosas sean prósperas, buenas, pues tienes que crear acciones virtuosas, porque esa es la causa que trae la felicidad que busca. Si no quieres sufrir, pues tienes que evitar acciones negativas para no crear más causas de sufrimiento. Todo eso que hemos escuchado
Eso nos los tenemos que decir a nosotros mismos, nos los tenemos que recordar a nosotros mismos para que se nos quede más firme la idea de el por qué tenemos que evitar negatividad y el por qué de crear virtud. Y bueno, aquí lo que Gesela nos ha dado hasta este punto. Dice Gesela, no es un consejo. Lo que les he dado, lo que les he hablado ahora, no es un consejo. Son mis ideas, mis pensamientos, que aparecen en mi mente y los comparto con vosotros. Pero no es un consejo, estoy compartiendo mis pensamientos. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a leer algunas estrofas. Yo creo que solo nos va a dar tiempo de leer una estrofa. Sí, esas contas, José. Perdónanos. Nada más vamos a ver una. Pero la voy a leer bonito. Vamos, creo que estamos en el punto número 4. Perdonen que había puesto mi separador en la página equivocada y ahora no sé dónde estoy. Así les dije la madre. Ahora estamos en la. ¿Era la estrofa 321. Pero en el texto en tibetano metí el papelito este en el lugar que no tocaba. Sí, es verdad. Nikia de Korki. Vale. Estamos en el punto número 4, que era Rebe, Shiva. Donde me niño chus son es. Casi lo manda a Neva Membaloro, ni ambas seguros tienen dos son que se anima. Estamos en el punto número 4, en el cual dice hay que actuar en beneficio de los seguidores. Y en la estrofa 321, da todo tipo de ayuda. Geshe-la había mencionado la estrofa anterior que decía el consejo que le daba el rey es que las personas que están enfermas o que tienen carencia pues trata de ayudarlos en lo que puedan necesitar. Esa era la estrofa anterior. Y ahora lo que le dice es da todo tipo de ayuda a los practicantes que no la buscan. E incluso apoya a aquellos que viven en los dominios de otros reyes. ¿Qué
Aquí lo que Esta estrofa, lo que es, va en la misma línea de la anterior es la de dar ayuda. Pero aquí, y es obvio, es algo que también para nosotros es un consejo de ofrecer nuestra ayuda, beneficiar a los demás, en lo que podamos, claro, obviamente, en la medida de nuestras posibilidades, pero también en el sentido de lo que la persona necesita. Si en algún momento su necesidad es más bien material, pues en la medida que podamos ofrecerle una ayuda material. Pero hay veces que la ayuda que requiere no es material, a veces es un consejo, a veces simplemente hablar o escuchar. Entonces, lo que nos dice aquí esta línea es ayudar a los demás, ofrecerle la ayuda que ellos necesitan, que si es algo material o es simplemente hablar con ellos. O hay personas que a lo mejor su conducta es muy negativa o poco agradable, pero no por ello olvidarse de ellos. Si hay algo, y de nuevo enfatiza, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros no podemos pretender a todos cambiarles, pero sí a lo mejor hay alguna persona, a lo mejor conocida, cercana a nosotros, que a lo mejor, pues entrándole de otra manera, poderle ayudar, darle algún consejo, a lo mejor primero pues nos acercamos a esa persona dándole un regalito y ya nos los ganamos, y luego poco a poco, con palabras muy bonitas, muy agradables, oye, ¿qué? Buscar la manera de plantarle esa semillita, ese buen consejo que le pueda ayudar en su vida. Siempre tratando de buscar, hay que ser hábiles de buscar la manera en la cual podamos ayudar a los demás, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su actitud, a su disposición, ayudar a otros, buscando distintas maneras y de acuerdo a nuestras posibilidades también. Y cuando hablamos de ayuda, es ayudarlo para que sean mejores personas. Y a veces, precisamente, la ayuda que necesitan es que alguien llore con ellos, pues nos ponemos a llorar. O a veces que se rían, pues nos reímos también. Hay que tener esa disposición hacia los demás, de ayudarles en lo que ellos puedan necesitar. Sí. De hecho, en aquí, por ejemplo, hay una palabra que está en tibetano que, aunque no es la palabra directamente que dice capacidad, posibilidad, pero va en esa línea. En la medida de tus posibilidades, ayuda.
apoya a los demás. Es decir, y es muy importante esta palabra, porque nosotros por lo menos tenemos la disposición de querer ayudar. Y recuerden que cuando hablamos de ayudar, significa ayudarlos a ser mejores personas. Entonces, pero también esa ayuda tiene que ir de acuerdo a mis posibilidades, a mi capacidad. Si se escapa de mis manos, de mi capacidad, pues ya está. Pero si está dentro de mis manos poder hacer algo, buscar la manera, lo intentamos. En la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, el día de hoy vamos a acabar aquí la clase y vamos a hacer el ofrecimiento del tzop. ¿Vale? Nos faltan los libritos rosas. No me faltan.